Muy buenas noches, hijos de la suave patria. Bienvenidos a Me Canso Ganso, el único programa de radio hecho para la televisión desde un estudio de cine. Yo soy Fernando Rivera Calderón de la Barca, en que me iré, y hoy les tenemos una velada emplumada y diamantina dedicada a la cultura, al fandango y a la fiesta jarocha. Hoy nos acompaña una mujer que ha cambiado la manera de hacer política cultural en México, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. ¡Wii! Y en la música tenemos a un grupo maravilloso que abraza el son jarocho con magia, alegría y sensibilidad femenina. ¡Caña Dulce y Caña Brava! ¡Wii! Y ahora, Gansito, ¿qué haces? Ah, ya sé, ¿quieres hacer casting con nuestras invitadas para hacer el que hace el zapateado jarocho? Oye, pero eso no es fácil, ¿eh? A ver, Maestro Baldo, échale música a ver si es cierto. ¡Venga! ¡Míralo! No, 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 a ver, échale, échale. No te va a dar un infarto, Gansito. Ya, párale ahí, Mira, me queda claro que lo haces muy bien. Ahorita que ven nuestras invitadas, les voy a hablar de ti, pero descansa, ¿no? No te vaya a dar algo, Gansito. Y bueno, ahora vamos hasta la tele de bulbos del teniente Ayata, que hace mucho compró en almacenes blanco, abarata la vida. Y desde su pantalla nos muestra las redes para que se comuniquen con nosotros. Gracias, teniente. Y bueno, también saludamos a nuestra banda de los corazones solidarios, los músicos del Titanic, Norma, Baldo y Javiolín, a quienes a veces se les va el patín. Hola, amigues, ¿cómo están? Bien, Fer, con un poquito de comezón. Ah, caray, ¿y eso por qué? A lo mejor dejaron la ventana abierta y se les metió un zancudo, ¿no? Ay, ojalá hubiera sido solo eso, Fer. No, no me preocupen, amigas, pues ¿qué hicieron? ¿Dónde se metieron? El Javiolín nos llevó a tocar al aniversario de las bodas del Piojo y la Pulga. Pero se me hace que no los llevaron como músicos, más bien los llevaron como el plato fuerte, amigos. Sí. Bueno, ahorita les mandamos una pomadita para que se les baje la comezón. Ya hasta me está dando a mí, es como contagioso, ¿no? ¿No se habrán traído un invitado ahí en la ropa? Bueno, en fin, es momento de presentarles a un grupo que atrapa los versos y sonidos de la música tradicional veracruzana y que nos pone a bailar al son del corazón. Un aplauso para Caña Dulce y Caña Brava. ¡Wii! Thank you.
Caña Dulce y Caña Brava, bienvenidas a Me Canso Ganso. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Adriana, Raquel, sí. Ana, Lucero, Alejandro. Gracias. Muchas gracias. Cuéntanos, Adriana, un poquito de la historia de Caña Dulce y Caña Brava. Ya tiene yo algunos años que escucho su música, me gusta mucho, pero no sé cómo empezó el proyecto. Cuéntanos un poquito. Sí, fue un día que hubo una invitación a un encuentro de jaraneras y fuimos. Raquel y yo teníamos muchos años de conocernos, de estar en esta música, y se nos antojaba hacer un proyecto en donde las mujeres tuviéramos una relevancia en nuestros instrumentos, ejecutando los instrumentos, que se escucharan los dos instrumentos, porque habíamos estado en proyectos donde había muchos músicos. Entonces, no había tantas mujeres como ahora los hay. Qué bueno que se ha incrementado el número de mujeres. Pero ustedes fueron pioneras en un género que prácticamente tocaban puros hombres, pues en sí, ese tiempo. Sí, ¿no? Mira, yo ya tengo 50 años, más o menos, un poco más, de tocar el arpa. Y este proyecto nació porque nos gustó cómo sonaba el arpa con la jarana. Unimos nuestra música, nuestro canto, nuestra versada y nuestros corazones. Raquel y yo, en Tuxtepec, Oaxaca, hace 15 años. Estamos cumpliendo 15 años este año. Wow, entonces, bueno, pues ahí si necesitan felices. Un chambelán para la fiesta, ¿sí? Aquí cuenten muy bien. Con nosotros. Bueno, sí. ¿Cómo seleccionan el repertorio? Porque mucha de la música tradicional del son jarocho, bueno, son canciones ya del dominio público incluso, que según yo, para cualquier compositor, la más alta aspiración es volverse del dominio público, pero también hay algunas canciones de compositores en específico. No sé si actualmente se sigan escribiendo nuevos sones jarochos, pero ¿cómo seleccionan un poco el repertorio? Pues lo que nos gusta tocar, lo que nos gusta cantar. En esta ocasión trajimos la caña, que además nos dio nombre al grupo, Caña Dulce y Caña Brava. Es un estribillo, un coro, y ese son, que es del maestro Patricio Hidalgo, de Apixita, Veracruz, es nuestro amigo, yo toqué en el grupo Chuchumbé con él muchos años, y ese son, lo trajimos, lo integramos, en esta ocasión fue La Caña, es el son que nos dio. También tocamos otros sones de Patricio, y sí se siguen componiendo sones, pero sobre todo nosotros tocamos sones tradicionales de dominio público. Sí, que son, además nos resuenan a todos, sí. Algunos no sabemos las letras o algunos fragmentitos, porque finalmente es una cultura compartida, bueno, como el zapateado, que es un arte bellísimo, que no es así un mero acompañamiento, es como la base rítmica también del son jarocho, ¿no? Así cuéntanos es. Un poquito del zapateado, porque la verdad es que es todo un arte, y lo intentó nuestro ganso, y no es tan fácil, casi le da un soponcio ahí. Sí. Pues el zapateado es la base rítmica, es una percusión en el son jarocho, y en esta ocasión nos acompaña Lucero Farías, que es una gran, gran zapateadora. Ella es maestra en este arte de zapatear y toca la quijada también, uh-huh. La jarana primera. En nuestro proyecto lo importante es que se escuche cada instrumento y las versadas que tenemos. Por ejemplo, en el cascabel escuchaste unos versos que tal vez no eran los mismos que siempre escuchas. Yo tenía mi cascabel, pero tratamos de incorporar versada nueva, en donde se nos ocurra, se nos antoje cantar eso, como de una mujer a veces a un hombre, claro. O a la vida, o a la naturaleza. Que eso es lo bello del son, sobre todo de esta vertiente mexicana, que va desde el Veracruz hasta la Huasteca, hasta Hidalgo, va cambiando, pero siempre tiene esta cosa repentista de improvisación, de leer el momento y órale, vámonos. Esta música tiene mucha posibilidad de improvisar, en la versada, en la música, en el zapateado, en todo. Pues vamos a seguir escuchando más música increíble de Caña Dulce y Caña Brava. Los podemos encontrar en sus redes sociales, las podemos encontrar. Sí. Están en YouTube, están en Twitter también. Instagram, sí. Facebook. En Instagram. Es www.dulceybrava.com. Pues buenísimo. Pues muchas gracias de veras por estar con nosotros esta noche. Vamos a escuchar más música, pero gracias Adriana, gracias Raquel, Ana, Lucero, Alejandro. Gracias, gracias de todo corazón. Yo creo que el público lo está disfrutando mucho. Así que los invito a que se queden otro ratito. Oye, más aquí. Te quería decir que tenemos una próxima presentación. Ah, por favor, por favor. Muy importante invitar a la gente, claro. Que vaya pasado mañana, sábado, ajá. 7 de mayo, en el Foro del Tejedor. Está arriba.
Sí, sí, de la librería El Péndulo de la Colonia Roma. Un gran espacio, sí, sí, sí. Si pueden ver libros, pueden echarse un cafecito, sí, y disfrutar. Un trago y disfrutar. ¿A qué hora es? Es a las 8 de la noche, el ahí sábado, en Álvaro Obregón, en la Colonia Roma. Roma. Sí, festejen a sus mamacitas y si no pueden ir, conviden a otros amigos, pásenle la voz. Creí que ibas a decir, y si no tienen madre, pues de todas formas vayan. No, no. Eso lo dije yo, no se preocupen. Muchas gracias. Gracias, no, y aquí seguimos escuchando a Caña Dulce y muchas Caña Baba. Muchas gracias, Fernando. No se vayan, amigos. Gracias. Ay, ánimo, Gancito. La cuesta está muy dura, pero seguro salimos de esta. Gancito, pisando la cima. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí! Superamos todos los obstáculos, porque después de la oscuridad, siempre hay una luz. La Comuna Osh. En la vida hay que echarle ganas y cultivar la espiritualidad. Desde hace por lo menos 60 años, el mundo occidental ha adoptado las prácticas físicas y la filosofía oriental como una vía para tolerar las desavenencias de la vida. La promesa de alcanzar un estado elevado de conciencia ha propiciado la popularidad de gurús como Osho, por mencionar solo uno. Osho había conseguido una amplísima comunidad de seguidores en la India y en la década de los 80, con el respaldo de su barrio, amplió las fronteras de su influencia, fundando una comuna en un rancho ubicado en Oregon, Estados Unidos. De un día a otro, los conservadores residentes de Huasco, la mayoría adultos mayores de férreas ideas morales, encontraron que ya eran vecinos de un grupo de personas que hacían cosas escandalosas como meditar y cultivar sus alimentos y vibrar alto y predicar la libertad sexual. La comuna de Osho se regía por sus propias reglas y se organizó para contar con sus propias fuerzas del orden, departamento de bomberos, cafeterías y hasta aeropuerto. Este crecimiento se debía en gran parte a la labor de Sheila, la portavoz y mano derecha de Osho. Pero no todo es buena hondez en esta vida, así que las cosas no tardaron en torcerse. La comuna se volvió una ciudad, Rajnipuram, y los Rajnis buscaron expandirse. Ahí fue cuando inició una encarnizada lucha por el territorio entre los seguidores de Osho y los habitantes locales. Y así también los Rajnis mandaron al diablo el discurso de amor y paz. Para ganar territorio en la ciudad, los Rajnis necesitaban ocupar puestos estratégicos, la oficina del sheriff y la corte del condado. Idearon un plan, la creación de un programa de beneficencia llamado Comparte un Hogar, en el que invitaron a gente sin techo a residir en Rajnipuram, donde recibirían casa y alimento. Muy bonito, pero la intención secundaria era contar con votantes a favor. Las cosas no salieron como esperaban. Y al ver que no podían aumentar su población con derecho a voto, los Rajnis decidieron disminuirla de sus opositores. Bajo el comando de Sheila se desarrollaron acciones que fueron desde infectar con salmonela la barra de ensaladas de diversos restaurantes para así mermar el número de votantes, hasta contaminar el agua de la ciudad, vertiendo en ello un menjurje hecho a base de castores licuados. Toda esta mala vibra provocó pánico en la población, centenares de enfermos, y reforzó la animadversión contra los Rajnis, que derivó en su derrota en las votaciones locales. Tiempo después, Osho declaró su condena a estos hechos en los que no tenía nada que ver, porque él era un gurú de amor y, sobre todo, de luz. Pero donde hay luz, también hay sombra. A veces, densa y tenebrosa. Bueno, pues esa fue La Cuesta de la Vida con Tatiana Maillard. Y ahora es tiempo de darle la bienvenida a una mujer incansable y comprometida que encabeza una verdadera transformación de la política cultural en México. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. Bienvenida. Voy a checar mi tarjeta. Hay que checar tarjeta, ¿sí? Mi amor. Son los protocolos, mi querida Ale. ¡Qué gusto! ¡Qué alegría! Gracias por recibirnos, gracias a ti, muchachos. Por favor. ¡Feliz!
¿Cómo estás, oye? Muy contenta de estar en Me Canso Ganso, al fin. Hasta que se nos hace tenerte a aquí. Sí, estar en este foro que tanto quiero, en esta casa que tanto admiro, y en Me Canso Ganso, que es ejemplo de felicidad, de congruencia, de cómo la poesía tiene que avanzar siempre. Sí, como la poesía, la música y la empatía, la conversación, porque en estos tiempos que han sido tan agitados y tan convulsos en otros terrenos, aquí siempre hay espacio para la música, para la poesía, pero sobre todo para escucharnos. Gracias, así es. Así pero es. Bueno, han sido unos años, 3 años vertiginosos, Ale, donde yo te veo de aquí para allá, de un tema a otro, atendiendo cosas urgentes, trabajando en programas que están creciendo, que están desarrollándose. Híjole, te diría, ¿a qué hora descansas? Pero mejor te pregunto, cuéntanos, ¿cómo ves el balance de este vertiginoso periodo en el que has llegado a sacudir la política cultural, a cambiar los viejos modos, a ir contra inercias tremendas? ¿Cómo ves tu valoración de todo esto? Pues gracias, Fer. Mira, primero hay que acompañar una transformación profunda que está viviendo México. Y hay que hacerlo de manera congruente desde la cultura. No hay una transformación social como la que estamos viviendo encabezada por el presidente de México que no vaya acompañada de una transformación cultural. Él nos da clase de civismo en las mañanas, de historia, de cultura, de música, ¿no? Siempre, uh-huh. Siempre tiene a la cultura muy presente, a las culturas de México. Y había que poner a la cultura como uno de los ejes de la transformación. La cultura no puede volver a ser vista como un accesorio, como un adorno prescindible, como un adorno elegante que se pueda quitar o poner o que vive en un palco. Tiene que tomar el territorio, tiene que ayudar a la transformación del país desde desatar la paz en aquellos lugares donde se desató la violencia, desde reconocer los derechos culturales como tales, no como privilegios, sino como derechos, la posibilidad de gozar desde la diversidad cultural como nuestra mayor riqueza. La política cultural debe de reconocer el país extraordinario que somos desde sus culturas, que pues somos una potencia cultural, somos ejemplo en el mundo, y no solo en el pasado, sino herederos de civilizaciones que están vivos, lenguas que están vivos, culturas, sí. Expresiones culturales, y que tiene que ver con el gozo de lo que somos como país. Las artes, las distintas culturas no están divididas, es algo que nos une. Si la cultura no nos une, no sé qué lo hará. Lo increíble es que durante muchas décadas, desde el Estado mismo se discriminó a la cultura popular, ¿no? Se dividía entre la alta cultura, como dices, la de los palcos, los teatros, la de la Ciudad de México, sobre todo, a una visión de el arte está en las comunidades, la cultura no es la misma la de Yucatán que la de Chihuahua, que la de los mayas, que la de los coras, pero ese reconocimiento a esa bellísima y valiosísima diversidad no existía, o existía de una manera tangencial, muy discreta, creo, ¿no? Tangencial. Como si fuera una dádiva. Uh-huh. Y pues, si nosotros pensamos en la ópera, pues fue cultura popular en algún momento y en algún lugar. Sí. La literatura, la música, el arte y las expresiones culturales se generan en cualquier rincón de cualquier país del mundo. México cumple un binomio que nos duele mucho, del cual siempre he hablado, y es que aquellos lugares donde mayor marginación hay, Fer, donde mayor fuerte es la fisura social, donde mayor olvido ha habido de las comunidades, donde mayor pobreza, exclusión, es donde mayor riqueza cultural hay. Son las zonas indígenas de México. Ahí se preserva la lengua, el modo de vivir, la cosmovisión, la cultura alimentaria, la ritualidad, el arte textil, y eso ha sido una resistencia cultural que es admirable, que después de 500 años de quizá haber tratado de uniformar a la cultura de México, no prevalece la diversidad, y esa es la mayor riqueza. No se debe de ver como un motivo de exclusión, de racismo, de clasismo, sino como nuestra mayor riqueza. Y ese es un ejemplo también para la humanidad. Ahorita que hay tanta xenofobia, que hay tanta rechazo por expresiones culturales de un lado o de otro, yo creo
que lo más valioso de la cultura es la diversidad cultural, de entendernos desde lo distinto que somos, escuchar al otro. Y así se va construyendo un poquito, pues poco a poco, un país como el que queremos. No, sin duda. Y además, a partir de esta visión de la cultura y del arte como algo que se da en todo el país, de manera, a partir de esa diversidad, han surgido temas que no estaban antes en la mesa, que me parecen bien importantes, como por ejemplo los derechos colectivos. Cuando tenemos la idea de que el artista es un individuo, pero creo que es la idea occidental, digamos, del arte, ¿no? Un Picasso firma la obra o un Leonardo da Vinci. Pero en nuestra cultura tenemos pueblos enteros que son pueblos de artistas, pueblos de artesanos, comunidades de señoras tejedoras que hacen maravillas, comunidades de señoras que hacen un arte de la cocina y que las mujeres de humo, no sé. Sí. Aquí la autoría es comunitaria y por eso tú has encabezado una batalla contra ciertas empresas, como desde Zara hasta Carolina Herrera, reclamando este robo, este abuso que se hace de las comunidades, del arte de estas comunidades. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esta batalla, que me parece valiosísima. Es muy importante, Fer, porque detrás de estas creaciones que una marca puede encontrar y piratear y decir, esto es mío, le pongo una etiqueta y lo vendo en la Feria de la Moda en Europa. 20 veces más caro que si lo compraras. Pero 20 es poco decir, ¿no? Y hay una comunidad creadora, hay una comunidad que debe de ser reconocida y que puede ser parte de ese movimiento cultural. Si un diseñador europeo invita a otro diseñador, a otra diseñadora, pues le da crédito y le da ganancia, y es una colaboración ética de par a par. Y eso es a lo que estamos apostando con los derechos colectivos, el que una comunidad tenga una identidad propia. El origen sí importa. Hay comunidades vivas que además requieren desarrollo económico, desarrollo cultural a partir de lo que son, no de lo que no tienen, sino de lo que sí son. Y eso es lo que representa este movimiento que se llama Original o Derechos Colectivos, que bueno, sucedió ya, no le decimos, no es un evento, es un movimiento, porque pasa de manera constante en las comunidades. Y ya hay buenos resultados, ya hay resultados en la última semana de la moda en París, acerca de uno de los encuentros que se dieron y una de las colaboraciones que se dieron con una marca de Acatlán, Guerrero, unas bordadoras nahuas que son hermosísimas. Trabajaron con una marca francesa de tú a tú y presentaron una colección tal cual como protagonistas ambas creadoras. Y si ya nos demostraron que el mercado está abierto, hay que ver cómo aprovecharlo y cómo darles la oportunidad de vender originales y no copias y hacer parte de un ejercicio ético en la creación. Entonces, que se comparte el beneficio. Totalmente, y que tenga posibilidades de crecer una comunidad a partir de sus valores culturales. La economía creativa se entiende a veces nada más desde la industria cultural, desde el cine, desde algunas industrias culturales como la editorial, que es muy importante, pero también la creación artística, las miles de familias que viven de la creación tradicional en México, del arte popular, tienen una parte de la economía creativa importante en México y deben de ser tomadas en cuenta como artistas también. Claro. Entonces, ahí hay un movimiento fuerte, original, que repetirá este año su encuentro con muchísimos artistas tradicionales en noviembre en Los Pinos, y ahí los estaremos esperando. ¡Qué maravilla! Porque además la intención, creo, para evitar confusiones, no es que una empresa como Zara o cualquier empresa de moda no pueda retomar o hacer uso de estos diseños, sino que tiene que haber otro procedimiento, tiene que involucrarse con la comunidad, tiene que haber un diálogo, tiene que haber permisos, es decir, no es nomás comprar una blusita en el mercado de San Cristóbal de las Casas, llevársela a tu diseñador en París para que te lo copie. O replicarlo en Oriente. En primer lugar, no son mano de obra.
son artistas también, son creadores. Por eso son colaboraciones de tú a tú. No solamente, ay, me haces una franja y aquí la pego y entonces ya colaboré contigo, ¿no? La comunidad debe de estar al centro y las instituciones estamos para poner estos puentes de diálogo para colaboraciones éticas. Hay una revolución en este sentido dentro de las marcas, dentro del mercado de la moda, y ha sido muy reconocido este modelo en Europa, sobre todo en Estados Unidos, y pues creemos que vamos a ir avanzando en favor de las comunidades, es lo que importa. Las comunidades tienen elementos sagrados que no están a la venta, que no son motivo de comercio, que son motivos rituales, que son parte de su cosmovisión, pero hay otras tantas que sí necesitan vender para vivir dignamente, y pues es ahí donde entra este movimiento. De ahí pasaremos a otro tema muy importante, que es el del patrimonio. Mi patrimonio no se vende, que tiene que ver, aunque aquí interviene la historia también, el paso del tiempo. Estas piezas arqueológicas mexicanas que fueron saqueadas, que fueron robadas, que salieron del país de manera ilegal y que ahora generan un gran mercado en el mundo de las subastas de arte en Europa. Y tú también has estado ahí como cuchillito de palo. Así es, y qué bueno, porque además me parece que se está generando no solo este llamado del gobierno mexicano, sino también una especie de nueva ética cultural. Porque durante mucho tiempo esto era lo más normal del mundo, ¿no? Veíamos pasar las subastas con mucho dolor, con mucho coraje. Ya volvieron a vender unas piezas y no se levantaba la voz y no se hacía un llamado enérgico. Nosotros apelamos a la ética de los posibles coleccionistas, de los compradores. He tenido algunos éxitos, otros descalabros, otras subastas que se llevan a cabo, sobre todo en Francia. Pero hay quienes han tomado conciencia, han retirado piezas del mercado, solo para regresar a original. Todas las colecciones sobre las cuales nos hemos quejado se han retirado del mercado, ese es un logro. Y apenas acaban de devolver voluntariamente ahora una coleccionista, acaban, ¿no? Esta conciencia que se despierta en los coleccionistas, es decir, a ver, yo heredé esto, mis padres viajaban a México y en los 30, 40, 50 se hicieron de esta colección y la estoy devolviendo a México. Tenemos repatriadas más de 6,000 piezas desde que empezamos esta administración, Fer. Esto es muy importante y nunca se había logrado una repatriación tan grande. ¿Por qué? Porque hay que poner la voz ahí, hay que hablar y decir, no estoy de acuerdo. Tal vez para ti, en tu legislación, estás bajo un reglamento, pero no es ético. No es ético que vendas el patrimonio que le pertenece a un pueblo, a herederos de una civilización que están vivos, que tienen interés en investigar, en saber de dónde provienen. Y aquí aprovecho para hacer una invitación a la exposición de la grandeza de México que logramos extender hasta el 14 de agosto en el Museo Nacional de Antropología y en la SEP, para que visiten estas piezas que no se han visto nunca juntas, que son este patrimonio de México tan, tan extraordinario y estas civilizaciones de las que provenimos. Entonces, buscar que no se vendan, que se paren las subastas. Estamos por repatriar unas piezas de Italia que se decomisaron en una subasta, se detuvo la subasta, se decomisaron las piezas y las vamos a recibir pronto, y no vamos a parar en esta idea de que mi patrimonio no se vende, se ama y se defiende. Me parece bien, yo estoy contigo y creo que muchísimas personas estamos contigo en esa lucha de dignificar también nuestra cultura y hacerle ver al mundo que no porque sucedió hace muchos años, como luego dicen, deja de tener sentido el saqueo o la injusticia o el abuso. Pero bueno, vamos a un poco de música para ponerle un giro bonito a esto, con un grupo además que tú conoces bien, que nos llena el corazón con el son del son del corazón, el son jarocho. Vamos a escuchar un número más de Caña Dulce y Caña Brava. Mi cantar viene del río, de las piedras y las flores, de las piedras y las flores. Mi cantar viene del río, de las piedras y las flores.
viene de los cundeamores, de la brisa y el rocío, de la brisa y el rocío, vienen de los cundeamores, de la brisa y el rocío. Ya estamos de vuelta en Me Canso Ganso y seguimos aquí muy contentos platicando con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. Ale, gracias por seguir con nosotros. Gracias, Fer. Estoy encantada contigo, con esta música maravillosa, con las cañitas. No, bueno, puro agasajo aquí. Pura felicidad. ¿Qué de eso se trata este programa? Darle un abrazo desde la cultura, desde el arte, a todo nuestro público. Que vaya que se merecía un programa así y una política cultural como la que tenemos. Algo que me gusta mucho, Ale, es que si bien en este país durante mucho tiempo había empresas mediáticas que colocaban artistas en nuestras pantallas de televisión y que veíamos siempre a los mismos, incluso en los festivales que organizaba el gobierno en aquellos tiempos, siempre eran los mismos artistas que eran los que veías en la tele. Y creo que algo de la política cultural de los últimos 3 años tiene que ver con impulsar nuevos talentos, pero no los chicos del CEA o de las escuelas de arte de aquí de la Ciudad de México, sino ir a las comunidades y buscar el talento. Y está el programa de los semilleros creativos, que me parece de las cosas más bellas, y yo creo que para ti también como experiencia es una cosa extraordinaria. Buscar el talento en las comunidades, en la costa, en el desierto, en el centro del país, en las zonas más marginadas, más golpeadas por la violencia, y encontrar el talento más brillante que existe. Así es, Fer. No hay comunidad sin cultura, no hay
una comunidad, un municipio, por pequeño que este sea, que, donde no haya talento. Hay niñas y niños que sencillamente no han tenido, o jovencitos que no han tenido la oportunidad de desarrollarse a través de la cultura, del arte, de la música, de la poesía, del teatro. Yo estoy segura que quienes tenemos el privilegio de dedicarnos a la cultura es porque la vivimos desde chiquitos. Yo me acuerdo en mi casa, pues era común desde que me hicieron mi fiesta de bienvenida, ahí estaba César Portillo de la Luz y José Antonio Méndez y Juan de la Cabada. Y eso que suena un privilegio debiera ser un derecho para todas las niñas, niños y jóvenes de México, porque somos esponjas en la niñez y tenemos que tener alternativas, y la cultura construye y desarrolla seres libres, seres críticos y pues justamente... liderazgos incluso, ¿no? Entre estos jóvenes estos talentos. Niños. Entonces, esa es nuestra... aunque a algunos les rechina el término revolución cultural, porque sí lo es, porque... el poder de la poesía, del teatro, de la música, del circo, del cine, de la fotografía. Cuando los niños la desarrollan, por ejemplo, en los semilleros, de lunes a viernes, 3 horas diarias, cambia su vida, cambia la vida de su familia, va cambiando su entorno. ¿Y dónde están situados estos semilleros de cultura comunitaria que tú ya conoces? En aquellos lugares donde menos alternativas tenían estos propios jóvenes, donde están a una rayita de ser cooptados por una actividad delictiva o por otras actividades destructivas para la persona, para la salud. Y el arte te da ese poder transformador de tus días, de tu realidad, hacer comunidad, escuchar al otro, entenderlo. Y pues esa es parte fundamental de lo que representa el vivir derechos culturales desde la niñez. Se dice en un segundo, pero es una cruzada permanente en todas las regiones del país. Y en aquellas que más nos duelen, donde más profunda está la fisura social de lo que heredamos con un país de enormes desigualdades, de violencia, cuando la violencia se había normalizado, ahí es donde, como te decía al principio, nos toca desatar la paz, nos toca desatar la armonía, la concordia, y los niños nos dan ejemplo de conciencia, de capacidad creativa, de libertad, y ellos ya tienen en sí una dignidad que pues ya es de ellos, propia de ellos, y van a construirse desde la fuerza que tiene el arte, que tienen las culturas para desarrollar a un país. Y tal vez estos niños no lo sepan porque son niños, pero quienes ya llevamos más tiempo en este mundo sabemos que hubo niños de otras generaciones en otros momentos de este país que encontraban siempre las puertas cerradas para desarrollar su talento y que tenían lamentablemente que dedicarse a otra cosa y truncar una vocación. Y ahora no, ahora la puerta está abierta desde el Estado mismo. Es algo que no había sucedido antes. Y sí, como dices, muchos les molesta esto, pero la verdad es que no pasaba y sí está sucediendo ahora. Y ahí están esos niños, esos talentos. Yo quisiera irme de ahí a tu infancia un poco, porque ¿de dónde se construye esta sensibilidad también de tu parte, Ale, para dignificar, reconocer, valorar nuestro arte popular, nuestro arte tradicional, entender qué es arte, que porque siempre se le llamó artesanía de una manera como despectiva, ¿no? De eso es un arte menor. No, el arte comunitario es un arte tan hermoso y tremendo y nos mueve tanto y nos conmueve como el Guernica de Picasso. Así ¿no? es. ¿De dónde surge esto en tu infancia? Yo creo que esa división no existía. Cuando yo estaba más pequeña, esa división en la casa por lo menos no existía. Mi padre se dedicó a llevarnos, mi papá y mi mamá, por todo el país, en tierra, en un coche, a los 3 hermanos, por todo el país. Tenemos fotos desde muy chiquititos, pues recorriendo Michoacán, Guerrero, Baja California Sur, Chiapas, Veracruz, este extraordinario país que somos. Y el reconocer el país desde la tierra, pues te da otra visión. Yo creo que eso siempre te da la posibilidad. Los sabores, y siempre, los sonidos. Sí, y yo creo que hay algo que tiene que ver con la cultura de la sobremesa y de la escucha.
de la escucha de los mayores, de la escucha de una plática. Por ejemplo, había pues un gran intelectual que era parte de la familia para nosotros, Francisco Montes de Oca, que creó Sepan Cuántos, nada más, imagínate, esos libros de texto que nosotros creíamos que Francisco Montes de Oca ya no existía, pues ahí estaba, sentado en la mesa de los domingos y hablando de filosofía, de literatura, y aprender a escuchar. Creo que ese es un principio que si se aprende desde chicos, te puede servir mucho de adulto. A mí me sirve mucho como servidora pública escuchar, muchísimo. No parto a ninguna empresa importante si no escucho primero a quién me debo, que es a la comunidad, ¿no? A este pueblo extraordinario. Entonces, hay que aprender de ello. La familia de mi madre viene de una familia pues también revolucionaria, los Avitia, Jesús Achavitia, que trae el cine a México, que junto con su hermano editan Regeneración, que pues muy cercanos a Madero en su momento. Y todo esto va conformando, yo creo, un imaginario en la posibilidad de entender un México que se tejía de otra manera. Si tú lees a Paz, lees a Fuente, pues no estaba dividido el arte popular y la alta cultura y estas cosas que la verdad parecen bastante gaga y absurdas. Por eso cuando el presidente me honró con invitarme, le pedí regresar a Fonart, a incorporar a Fonart a Cultura, porque estaba, si te acuerdas, en lo que era Cedesol, dando la idea... pero sobre todo de una mirada muy siniestra, dando la idea de que el arte popular no podía elevar la línea, los artesanos, la línea de marginación. Tú pones un techo así de bajito y de ahí no puedes pasar. Cuando las generaciones de conocimiento que se heredan en el arte popular pues son las mismas que se pueden heredar en un conservatorio o que se pueden heredar en una escuela de artes visuales y de videoarte. Y yo creo que este puente que se está cruzando de ida y vuelta cada vez se está nutriendo más y yo creo que es un gozo que veremos más resultados. Ya no hay tanta reticencia. Hay quienes todavía les parece que somos muy folcloristas, pero a mí me encanta haber abierto de nuevo Bellas Artes al arte de los pueblos de México, que se expresaran ahí una exposición de arte popular. Bellas Artes abrió con una sala de arte popular y no se había vuelto a presentar hace más de 80 años una exposición de arte popular como la que acaba de terminar del arte de los pueblos y reconocerse en el principal lugar de las artes del país. ¿Por qué no? Somos ese país. No, y que cualquier mexicana o mexicano, sea indígena, sea un habitante de la ciudad, sea campesino, sea obrero, que todos tengan el talento, la posibilidad de presentarse en los foros más importantes, como ha pasado con los niños de los Semilleros en el Auditorio Nacional. Nada más, compartiendo además con artistas como Eugenia León, como el maestro Gans, bueno. Como Javier Camarena, Fernando Rivera Calderón. Ese gran artista. Oye, una estrella mundial. Y esto, sobre todo, ir cambiando la visión de quiénes son esas figuras que pueden convertirse en héroes en una sociedad o en figuras a las cuales aspirar, ¿no? Porque si lo que más te enseñan es que tienes que tener un cochezote o una cadena o un cinturón, unas botas, una cuentota, pues vas a olvidar al ser, vas a olvidar construir a la persona, olvidar el amor a la cultura, el amor a leer, el amor a descubrir en un libro. Y si no tienes el último aparato que te sirve para matar en una pantalla, ya no eres nadie. Pues no, nos toca dar esa batalla para que la niñez y la juventud vuelva a sentir, vuelva a encontrarse, vuelva a gozar a partir de la cultura. Y pues todas nuestras fuerzas están puestas ahí, porque sí creemos profundamente que la cultura es la herramienta más poderosa para la transformación social. Sin duda, lo comparto, te la compro por completo, aunque eso no se compra, eso se comparte realmente. Sí, se siente. Y bueno, pues con esa emoción vamos con un número musical más. Es momento de volver a echar un poquito de bailongo con un grupo que rompió esquemas de género para darle otro sonido al fandango y al son jarocho. Un aplauso para Caña Dulce y Caña Brava. ¡Sí!
Bueno, increíble la música de Caña Dulce y Caña Brava, que felicidad nos deja en el corazón, mi querida Ale Frausto. Increíble platicar contigo. Gracias. Y bueno, ya casi nos vamos, pero no quiero dejar de mencionar un par de cosas que tienen que ver con la cultura de México, pero en el mundo. O el mundo en la cultura mexicana. Acabas de estar en La Habana, Cuba, en la Feria del Libro, que creo que fue un evento muy importante, tanto para los lectores cubanos como para este intercambio bello. Pero también ya viene Mondiacult, esta gran reunión de políticas culturales con pues los encargados de la cultura en muchos países. Cuéntanos brevemente un poquito. Rapidísimo, Fer, gracias. Sí, La Habana fue una experiencia extraordinaria. México es el primer país que es dos veces invitado a la Feria del Libro de La Habana, y después de tanto tiempo de no poderse hacer por pandemia, el público lector de Cuba pues recibió el buque Tuxpan, después de haber llevado oxígeno literalmente ese buque, pues trajo el oxígeno de los libros, más de 30 mil libros que volaron en la feria, y pues ahora va el presidente para allá. Pues esta política cultural que tiene que ver con la integración, con la posibilidad de unir a la humanidad a partir de su diversidad, del respeto del otro, de la libertad creativa, del fomento a esta libertad creativa que debe de estar garantizada en todo el mundo, sin cortapisas, el no excluir a nadie, pues es nuestra invitación para septiembre, del 28 al 30 de septiembre. Vamos a recibir en México a 193 ministros, ministras de cultura de todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo es a nadie. Sin excluir a nadie, nada de que no se puede tocar a Tchaikovsky ni a ninguna. Sí, no podemos se ver películas de Tarkovsky. Absolutamente. Y de pues si la cultura no une a los pueblos y a las naciones, ¿qué lo hará? Entonces, el diálogo es obligado, necesario. Va a ser en Chapultepec, va a ser en este proyecto que es Toral para el para pues esta cuarta transformación, sí, que es Chapultepec, Naturaleza y Cultura. En este contexto vamos a recibir a los ministros para tocar de la mano de la UNESCO, organizar esta reunión para hablar de la cultura como pues algo estratégico en la humanidad para más adelante. Los objetivos de desarrollo del milenio no cuentan con un objetivo dedicado a la cultura, y estamos proponiendo esto como México, y encontrar dentro, además de las demás políticas que ya te mencioné, la diversidad cultural como la mayor riqueza de la humanidad, y construir la paz, construir la armonía a partir de la fuerza cultural de las naciones. Esto esperemos, pues va a ser algo histórico. Hace 40 años no se hace una reunión de esta categoría intergubernamental, y pues vamos a ser sede y estamos muy orgullosos de ello. No, va a ser increíble porque se va a poder sensibilizar y hacer consensos importantes, por ejemplo, en el tema del patrimonio arqueológico. Bueno, pues ahí está la historia de Perú, de Colombia, que así también es. Viven han vivido este saqueo Ecuador, históricamente. Guatemala, y que seguramente se harán buenos consensos. Sí, así que tenemos buena alianza con toda América Latina, con el Caribe, nosotros presidimos esa región, y todo va avanzando de manera muy armónica para entonces. Pues que así sigan las cosas, mi querida Ale Frausto. Muchas gracias, y pues increíble el trabajo que la Secretaría de Cultura ha estado haciendo en estos 3 años. Gracias. Parece poco tiempo, pero ha sido mucho, porque se han hecho muchas cosas y las que faltan. Y no hemos parado. Durante la pandemia seguimos, fuimos los primeros en regresar también, abrir los espacios, los derechos culturales se tienen que cumplir, y pues muchas gracias, Fer, por este espacio. Un abrazo a Aida la Guerrerense, mi otra paisana. Saludos. Dices, a mi madre hermosa. Sí, y gracias por este espacio tan generoso y tan armónico. Gracias a ti, Ale Frausto, secretaria de Cultura de México. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Caña Dulce, Caña Brava. Gracias al Gancito. Gracias a Tatiana Vallarta, a los músicos de Titanic. Y sobre todo a ustedes por estar ahí del otro lado. Adiós, amigos. Gracias. El Gancito Jarocho. Salud.